Hello, guys. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Hello, Carla, Lucia, Esmeralda, Claudia. Good evening to all of you. How are you doing today? Hi, thank you. How about you? Okay, thank you so much for asking. I'm doing okay, Claudia, thank you. Okay, so, well, one more time, guys, thank you so much for coming. Thank you again for being here. We are almost done with this, class, with this level, basic one. We are only going to have this class today and tomorrow, and after that, well, we are going to finish, right? So, bueno, ya casi terminamos, guys. Solamente nos queda esta clase de ahora y la del día de mañana, ¿verdad? Así que, bueno, ya casi estamos al final, ¿verdad?, de nuestra meta. Muchas gracias por su esfuerzo, por toda la dedicación que le han puesto durante estos días. Ya casi terminamos. El día de ahora, guys, vamos a trabajar en la parte de la plataforma virtual. Si ustedes recuerdan, tenemos hasta el día de ahora para completarlo, ¿verdad? Así que vamos a trabajar juntos en eso. Quiero que todos salgamos bien. Así que le vamos a dar a esa parte, ¿verdad? So thank you one more time, guys. I can see that we are 15 already. We can wait just a few more minutes for our classmates, right? So let's wait for them just a little more. Okay, guys, veo que estamos 16. Vamos a esperar solo un par de minutos más por nuestros compañeros, ¿verdad? Vaya, mi amor. ¿Te echo más capcha? Ok, vamos a ver. Ok, aquí estamos ya. Tenemos a Edwin, Martin. Good evening. Welcome, guys. Thank you for coming again. Hello, good evening. Good evening, Martin. Thank you for coming. Hello, good evening. Good evening, Edwin. How are you doing today? Hello. Wow. Very good. Excellent. Hi, Ingrid. Good evening. How are you? Okay, guys. Bueno, creo que ya vamos a ir comenzando. Ustedes recuerdan, yesterday we talked about WH questions with the present continuous. We also talked about the time, how to tell the time, also how to ask for the time. So today we are going to review just a little bit about that information that we checked yesterday, and we are going to see some new information today, right? So, bueno, ayer, guys, estuvimos hablando del presente continuo, cómo hacer preguntas, ¿verdad? Vimos la estructura, estuvimos haciendo unas oraciones, y también, pues, vimos otra vez la parte de la hora, cómo decir la hora y cómo preguntar por la hora, ¿verdad? Así que eso fue lo que vimos el día de ayer. No sé si, bueno, ayer estuvimos trabajando con unas oraciones, ¿verdad? Algunos las pudieron compartir para la clase, otros pues no lo hicimos. No sé si a alguien le gustaría, pues tal vez si las hicieron, ¿verdad? Luego de la clase, no sé si a alguien le gustaría compartirlas el día de ahora con la clase. Me gustaría que practiquemos lo más que se pueda, guys. Creo que todos estamos haciendo un trabajo excelente. Y mientras más practiquemos, mejor, ¿verdad? Como dicen, la práctica es el maestro. Así que vamos a darle siempre. Ok, así que no sé si a alguien le gustaría comentar un poco de lo que vimos ayer. A ver, ¿qué se acuerdan de lo que vimos ayer, guys? I think that we check a couple of, you know, conversations about the present continuous. And basically, that was it yesterday, right? Ok. Bueno, si no tenemos en este momento... bueno, antes de comenzar, guys, como siempre, no sé si alguien tendrá alguna duda, alguna pregunta que le gustaría hacer antes de comenzar.
Adiós. Hola. Hola, sí, dígame. Sé que yo tengo una duda, pero no sé si a usted corresponde. ¿Para la nueva inscripción del ciclo número 2 o es con la chica del chat? Porque sí, en no este... sé cómo... Sí, en ese caso, Karen, puede... Sí, en este caso creo que sí sería con ella, con Carla. Le puede escribir usted a ella y solamente pregúntele cuál es el proceso que hay que seguir, ¿verdad? Creo que el mismo proceso que siguieron para inscribirse a este nivel, al básico 1. Así que no creo que haya ningún problema con eso. Ok, muy amable, gracias. You're welcome, Karen. Ok, y Claudia creo que quería preguntar algo también. No, it's a question. I talking about the topic yesterday okay. About intonation. The intonation, right. It's the new topic for me. Right. Thank you so much, Claudia. That's right. Yes, so yesterday we talked about the intonation, right? We said that we have two types of intonation, basically. We have the rising intonation, and we also have the falling intonation. So we said that we use the rising intonation with yes, no question, right? And then we said that we use the falling intonation with WH questions, like, you know, what are you doing? Where are you from? All that type of questions, basically, they are with the falling intonation, right? So, sí, muchas gracias, Claudia. Sí, el día de ayer estábamos diciendo, ¿verdad?, que teníamos prácticamente dos tipos de entonación, ¿verdad?, en cuanto a las oraciones. Tanto era la parte de la rising intonation, que era ascendente, y teníamos también la parte de la entonación descendente, ¿verdad? Entonces, decíamos que por lo general, bueno, hay varias reglas, ¿verdad?, para el uso de la entonación, pero establecimos como dos reglas generales. La primera era que para las yes, no questions, por lo general, la entonación es ascendente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que en la parte final de la oración va a subir un poco el tono de la voz, ¿verdad? Por ejemplo, si decimos, are you eating? Por ejemplo, ¿estás comiendo? Are you eating? ¿Ustedes ven? Al final de la oración, ¿verdad? El tono tiene que subir un poco más. Y bueno, cuando eran las WH questions, mencionábamos que ese tipo de preguntas tenían la entonación descendente al final de la oración, ¿verdad? Así que esas eran las dos como categorías que teníamos, ¿verdad? Vaya, entonces, guys, para el día de ahora, como les comentaba, y bueno, para los que acaban de llegar, el día de ahora vamos a continuar con nuestras clases, vamos a ver un poco más de vocabulario, que hemos venido viendo siempre, ¿verdad? Y también vamos a completar las actividades que tenemos de la plataforma virtual. Porque, bueno, para los que no lo sabían, tenemos hasta el día de ahora, ¿verdad? Así que vamos a hacer eso. Bueno, les voy a compartir la pantalla, guys. Acá. Ok, so here we go, guys. Just a second. Please bear with me. I'm going to share the screen with you, guys. Let's see. Okay, there we go. Okay, perfect. So there we go, guys. Thank you one more time for coming. Welcome one more time. So for today, we are going to talk about some new vocabulary, and we are also going to check an online conversation between two people. Okay, guys. Entonces, para el día de ahora, vamos a ver un poco de vocabulario nuevo y también vamos a ver una conversación en línea de dos personas, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver para el día de ahora. Bueno, como siempre, ¿verdad? Tenemos los objetivos. So, our objectives for today would be the following. So, objective number one is going to be learn vocabulary for discussing different activities. And then we also have read an online chat and develop skills in reading for details. Ok, so tenemos dos objetivos. El primero va a ser aprender vocabulario para discutir diferentes tipos de actividades, ¿verdad? Actividades prácticamente de placer.
como lo son los, nuestros hobbies, ¿verdad? Puede ser ir al gimnasio, ir a caminar, ir a ver una película, ese tipo de actividades, ¿verdad? Ese sería el objetivo número uno. Ok, luego tenemos el objetivo número dos, el cual nos dice que vamos a leer una conversación en línea de tal manera que podamos desarrollar habilidades en nuestra lectura para detalles, ¿verdad? Entonces, esos serían los dos objetivos para el día de ahora, guys. Bueno, vamos a comenzar entonces. So, let me just go to full screen. I'm sorry about that. Okay, there we go. All right, so we have the leisure activities. Leisure activities, guys, significa actividades de placer, ¿verdad? Son actividades que hacemos, bueno, fuera del trabajo, en nuestro tiempo libre. Entonces, acá tenemos una definición, como siempre, ¿verdad? Entonces, la definición nos dice lo siguiente. Dice, leisure activities are broadly defined as activities such as exercise and socializing individuals take part in during free time. ¿Ok? Eso nos dice que las actividades de placer son definidas ampliamente como actividades tales como hacer ejercicio, socializar, actividades en las cuales los individuos toman parte durante su tiempo libre, ¿verdad? Bueno, entonces, ya que tenemos la definición, vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? Es, we're going to see some examples of leisure activities that we have. So, as you can see, we have some different pictures, we have some different images that show people who are doing leisure activities, okay? So tenemos aquí diferentes imágenes, ¿verdad? De personas que están haciendo actividades como de placer, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, tenemos a una persona que está jugando tenis, ¿verdad? That would be play tennis. Play tennis, así se dice, ¿verdad? Tenemos luego a continuación una persona que va manejando una bicicleta. And that would be ride a bike. ¿Verdad? Es como montar una bicicleta. Eso es lo que dice acá. Luego tenemos a una señorita que se ve que va por una calle, por un camino, y está corriendo, ¿verdad? Entonces sería run. Ok, el siguiente sería una persona que se encuentra dentro del agua y está nadando. Ok, entonces para eso sería swim. El verbo swim, que es nadar, ¿verdad? Ok, a continuación tenemos, perdón, vamos para atrás. Ok, a continuación tenemos a una señora. Parece que la señora, ¿verdad?, quiere ejercitarse, quiere mantener saludable. Entonces, ella está tomando un paseo, está caminando. Entonces, para expresar este tipo de actividad, se dice que estamos tomando una caminata. O sería to take a walk, ¿verdad? Take a walk. Que bien importante acá, en esta palabra prácticamente no pronunciamos la letra L, ¿verdad? Sería solamente walk, to take a walk. Ok, luego tenemos acá una pareja, se ve que están bien contentos, ¿verdad? Están ahí bailando. Entonces, that would be dance, ¿ok? To dance, they are dancing. Ok, vamos para el siguiente ejemplo, guys. Ok, vamos acá a una señorita, se encuentra dentro de un carro y ella lo que está haciendo es, está conduciendo, ¿verdad? Entonces, that would be drive, to drive. She's driving. Ella está manejando. Ok, tenemos solo cuatro más, bueno, son cinco más acá, ¿verdad? Y vemos acá un cine, hay una fila de personas y lo que ellos están haciendo es que están yendo al cine, ¿verdad? So they go to the movies. That's how you say it, okay? You go to the movies. Or in some places like the UK, they say that they go to the theater, okay? Bueno, normalmente, guys, en Estados Unidos dicen go to the movies. Pero si hablamos de inglés británico, por ejemplo, ellos dicen que van al teatro, prácticamente. Así lo dicen, ¿verdad? They go to the theater. So those would be like the two ways that you can say this. They have different ways that you can say it, but they both mean the same thing, okay? So then we have an old man
and he's you know, shopping, he's carrying this cart with a lot of items in it, okay? So we have, en este caso tenemos acá un señor mayor, ¿verdad? Está con un carrito, lleva bastantes cosas ahí, ¿verdad? Entonces, he's shopping. Él está comprando, algo de compras, ¿verdad? Esta es una actividad que creo que es de placer para muchos de nosotros, ¿verdad? Ya cuando llega el día de pago, estamos bien contentos y vamos a comprar. Al menos yo disfruto bastante ir al súper. Ya cosa que antes no me gustaba, pero ahora sí, ¿verdad? Ok, luego vamos con la siguiente. Sería, acá tenemos a una mujer. Ella está leyendo un libro. So that would be read. She's reading a book. Ok, aquí aplicamos bastante, guys, lo que hemos estado viendo de la parte de el presente continuo, ¿verdad? Vamos a ver nosotros, vamos a observar estas imágenes que tenemos acá y vamos a describir lo que esta persona está haciendo en la imagen, ¿verdad? Ok, so a continuación tenemos acá una señora que tiene unos cuadernos, ¿verdad? Entonces ella lo que está haciendo, ella está estudiando. She is studying. So that would be the activity is just study, just like that. Okay, she studies. All right, so and then we have the last one. We have an old man here that is sitting on the couch. So aquí tenemos el último, ¿verdad? Que es un señor que está sentado en el sofá. Y él está, pues, viendo la televisión, ¿verdad? So, see, he's watching the television. He's watching the television, okay? So, those are some of the leisure activities that we have, guys. Entonces, me gustaría que los podamos repetir, bueno, una por una. Pero antes, quizás, les voy a compartir mejor el video que tenemos en la plataforma con donde explica esta parte, ¿verdad? Se lo voy a compartir para que ustedes puedan escucharlo desde allá. Y luego lo vamos a practicar, guys. Así que permítanme un instante, nada más. Vamos a pasar aquí a esta pantalla. Vamos a ver. Just a moment, guys. We are almost done here. Okay, here we go. Just a second, there we go. Okay. Let me share this screen with you guys. So here we go. Bye guys, en este momento les voy a compartir acá, vamos a escuchar este video. En este video explican lo que les acabo de comentar y vamos a escucharlo, vamos a practicar nuestro listening y a continuación de esto vamos a repetirlos, ¿verdad? Vamos a tratar de repetirlos para poder recordarlos con facilidad. Así que aquí vamos, lo voy a reproducir. Hi everyone. In this class, you'll become familiar with vocabulary in order to express activities. Let's start by listening and repeating. He's playing tennis. He's riding a bike. She's running. He's swimming. She's taking a walk. They're dancing. She's driving. They're going to the movies. He's shopping. She's reading. She's studying. He's watching television. Now, your task is to describe the actions from the pictures and form statements in the present continuous. For example, he's playing tennis. She's riding a bike. You should get creative and change the he or she for names of people that you know. For example, Mike is playing tennis. Mary is riding a bike. After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. Ok, guys. Bueno, entonces acá estaba la explicación, ¿verdad? De las actividades, una de las actividades que ya estábamos viendo anteriormente.
Entonces, me gustaría que las podamos repetir, ¿verdad? To express activities. He's playing. Bueno, entonces yo se las voy a reproducir, guys, y las vamos a ir repitiendo, ¿verdad? Así que, por favor, vamos a comenzar con la primera. Se la voy a reproducir y a continuación ustedes la dicen, ¿ok? Ok, aquí vamos. Espera un instante. Bueno, aquí vamos. En tenis. Just a second, guys. Let me go back. In order to express activities. He's playing tennis. Okay, so let's say he's playing tennis. Let's say that. He's playing tennis. Okay. Okay, awesome. Thank you, guys. All right, so we're going to do the next one. Okay, so here we go. He's riding a bike. He's riding a bike. Wonderful. Thank you so much. All right. He's riding a bike. So let's go to the next one. She's running. She's running. Okay. Perfect. Thank you so much, guys. Excellent job. So let's continue. Let's go to the next one, okay? So here we go. He's swimming. He's swimming. Okay, so that would be he's swimming. Okay, es con M, ¿verdad? He's swimming. There we go. Okay, thank you, guys. Perfect. That's perfect. So let's continue. All right, so the next one. She's taking a walk. They're dancing. Sorry about that. He's taking a walk. Okay, excellent, guys. Perfect. So remember that we have to say it like this. She is taking a walk. She's taking a walk. So let's go back. She's taking a walk. Let me go back so you can listen to it again, okay? Vamos a escuchar otra vez, guys, para que quede claro. She's taking a walk. She's taking a walk. Okay, excellent. Yes. So, en este caso, podemos observar, ¿verdad?, que ella es una señora. Así que tenemos que decir, she is taking a walk. Okay, just like that. She is taking a walk. Let's do it again. Okay, so let's go back. Let me just go back a little bit. She's running. He's swimming. She's taking a walk. Okay, so let's say it again, please. She's taking a walk. There we go. She's taking a walk. Awesome. Okay, I think we got it. Perfect. Thank you, guys. Very good. So, así es como lo tenemos que decir. Excelente. Muchas gracias. All right, so now let's continue to the next one, please. They're dancing. They're dancing. Terrific. Okay, wonderful. Yes, thank you, guys. So that's perfect. So they are dancing, okay? That's the way. So let's continue. We are almost done with this, guys. So let's keep going. She's driving. Okay.
There we go. Very good. Very good, guys. Perfect. So let's continue. Let's continue to the next one. We're just missing just five. We're almost there. They're going to the movies. They're going to They're going to the movie. There we go. Awesome. Okay, yes, that is perfect. Yes, thank you, guys. They are going to the movies. Okay, very good. So let's continue. He's shopping. He's shopping. Okay, perfect. Very good, guys. Thank you. He's shopping. Perfect. There we go. So we're just missing three. So we're almost done, guys. All right, so let's continue to the next one. She's reading. She's reading. Terrific. All right. Thank you, guys. All right. So we're just missing the last two of them. Okay. So let's go to the next one. Here we go. She's studying. Let me go back just a little bit. Let's do it again. I'm sorry about that. She's studying. She's studying. Okay, let's do it again, guys. I think that we need to do it one more time. So let's do it again. He's shopping. Just a moment there. She's reading. She's studying. Okay, so let's. She's studying. Great. Okay, I think we got it now. Perfect. So very good job, guys. Very good. All right, so let's do the last one. This is the last one, guys. Then we are going to continue. He's watching television. Now. She's watching the television. Okay. He's watching television. Okay, let's do it again, all right? I think that we need to listen to it one more time. So let's listen to it again. Okay, so here we go. He's studying. He's watching television. Okay, so this. He's watching television. Okay, very good. Yeah, so I think we get it now. So let's leave it like it is, and you guys can practice this. You can practice these activities later. So we are going to continue to the next part of the class. So muy bien, guys. Excelente trabajo, de verdad. Ustedes lo pueden practicar también más adelante, ¿verdad? Como siempre les digo, tenemos que practicar lo más posible para que nuestra memoria, ¿verdad? Se vaya adaptando a pronunciar las palabras de la forma correcta. Así que muy bien, guys, vamos a continuar con la siguiente parte. Vamos a escuchar lo que resta del video, ¿ok? Así que aquí vamos. Now, your task is to describe the actions from the pictures and form statements in the present continuous. For example, he's playing tennis. She's riding a bike. You should get creative and change the he or she for names of people that you know. For example, Mike is playing tennis. Mary is riding a bike. After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. Okay, very good. So that is the video, guys. And
we have like some activities that we need to complete here, okay? So basically he's telling us to describe what is going on in each one of the pictures that we have. Okay, so básicamente, guys, acá nos dice como una pequeña asignación, ¿verdad? Nos dice que tenemos que describir qué es lo que está sucediendo en cada una de las imágenes, ¿verdad? Entonces les voy a compartir la pantalla y lo que me gustaría que hagamos es lo siguiente. A cada una de estas actividades que están acá en la pantalla, se las voy a compartir, vamos a describirlas, ¿verdad? Por ejemplo, la primera actividad, he is playing tennis. Okay, and you can also say, for example, my brother is playing tennis. Or in this case, you can say, Carlos is playing tennis. Okay, él dice que nos pongamos un poco creativos y que utilicemos ya sea un nombre o un pronombre y que hagamos una pequeña variación en la oración, ¿verdad? Entonces, por favor, trabajemos esta parte. Me gustaría que hagamos la mayoría de estas, ¿verdad? Vamos a utilizar el presente continuo para describir lo que está sucediendo en cada una de las imágenes, ¿ok? Así que vamos a tomarnos un par de minutos para hacer eso, ¿ok? Así que por favor, guys, trabajémoslo. Y cuando ya estén listos, cuando ya tengan unas 3 oraciones al menos, por favor, me avisen, ¿ok? Ok, guys, ¿cómo vamos hasta ahora? No sé si alguien ya tiene algunos ejemplos que nos pueda compartir. Pueden elegir el que ustedes quieran, ¿verdad? La idea, es que hagamos aquí una pequeña práctica describiendo lo que sucede en cada una de estas imágenes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo pudiera decir acá con la persona que está leyendo, yo pudiera decir, my sister, or we can say, Maria is reading a book right now, for example. That would be one example that you can use. Or you can say, my grandfather is shopping at the mall.
mi abuelo está comprando en, digamos, en el centro comercial, ¿verdad? Recuerden la estructura que teníamos, ¿ok? La estructura, guys, era la siguiente. Hola, dígame, Vivian. Ya tengo mi oración. Ok, excelente. Please go ahead. Let's listen to it. Thank okay? you. My mother is running in the park. My sister is swimming. My grandmother is taking a walk. They are dancing. They are dancing at the party. Fantastic. Well, thank you so much, Vivian. That was just excellent. Okay, so thank you so much, Vivian. Muchas gracias, Vivian. Lo ha hecho perfecto. Muchas gracias por compartirlas con nosotros. Ahora vamos a pasar, tenemos por acá a Claudia. Así que, please go ahead, Claudia. Thank you. Diana is driving her new car. Annabelle okay. is reading her favorite book. James is watching TV in the living room. Okay, excellent. Well, that was just brilliant. Thank you so much, Claudia. You did an excellent job. De verdad, muchas gracias, Claudia. Perfecto. Son muy buenos ejemplos. Ahora vamos con Ingrid. Please go ahead. My boyfriend is playing tennis. Okay. Maria is from. Carlos is swimming. My sister is taking a walk. And my father is shopping. Okay. Bueno, muchas gracias. Thank you so much, Ingrid. So, solamente quisiera que me repita la segunda y la tercera, una vez más, por favor. Dijo como María is... María is wrong. 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 Ok, recuerde Ingrid, que tenemos que usar en este caso, ¿verdad? Está bien, solamente recuerde que tenemos que usar el presente continuo, ¿verdad? Para describir lo que está running. Pasando. María is running, correcto. Ahí usted le puede agregar algún complemento. Por ejemplo, María is running in the park. O María is running on the street, por ejemplo. Solamente okay. eso. Solamente thank you. Es. Thank you, Ingrid. If you can repeat the number three, the third one that you said, please. You said Carlos. Carlos is swimming. Okay, so you need swimming. To say it like this, Ingrid, swimming. Okay, swimming. Carlos is swimming. Swimming. There you go. Okay, swimming. All right, thank you so much, Ingrid. You did a great job. So just keep that in mind. Just you need to use the present continuous and then you need to say it like that, swimming. That's the way to do it. Okay, then we have Carla, then we have Aichi. Okay, vamos a empezar con Carla. So please go ahead. Good evening. Good evening. My example number one, my mother is shopping at the market. Number two, my friends are dancing at the party. Okay. Number three, my sister is driving to work. Oh, okay, excellent. Well, I appreciate that. Carla, you did an excellent job. Thank you so much. Muy bien, Carla, excelente. Estuvo perfecto. Entonces ahora vamos con Aitzia. Good evening. Good evening. My sister is playing tennis. She's riding a bike. He is running the beach. He is reading the magazine. She is watching a movie. Okay, excellent. Thank you so much, Aisha. That was excellent. You did an excellent job. Thank you so much.
Ok, muy bien. Muchas gracias a todos los que han participado, de verdad. Vamos aprendiendo, ¿verdad? Eso se trata de aprender. Si ustedes en algún momento sienten que alguna palabra les cuesta, no se preocupen. La razón de que estemos acá en la clase es para aprender, ¿verdad? Y si nos equivocamos, lo intentamos otra vez hasta que lo perfeccionamos. De eso se trata, guys. Así que, bueno, muchas gracias de verdad por los que han participado y vamos a continuar en este caso, ¿verdad? Así que solo permítanme un instante. Vamos a pasar a la siguiente parte. Okay, so we have some more examples here about the leisure activities that we just talked about. So we have the example number one. You can say, I am riding a bike. Or you can also say, I like to go bike riding on my free time. Okay, so bueno, guys, en este caso podemos decir solamente como yo estoy conduciendo una bicicleta, como es el ejemplo que está acá. O nosotros también podemos decir cuáles son nuestras preferencias o lo que nos gusta hacer de esta otra forma, ¿verdad? Siempre utilizamos el presente continuo en ambos casos. Bueno, entonces yo en la oración número 2, yo estoy diciendo que me gusta montar bicicleta en mi tiempo libre, ¿verdad? Eso es lo que estoy diciendo. So I say, I like to go bike riding on my free time. Okay, and we have another example here. We have example number 2, and then it says they are running. Okay, como lo acabamos de ver, se puede decir they are running, o sea, ellos están corriendo, o también podemos decir que a ellos les gusta correr, ¿verdad? Es una preferencia, es algo que a ellos les gusta mucho. Y lo podemos decir de esta forma. Podemos decir they love to go running, o podemos decir they like to go running, ¿verdad? Entonces, esa es otra forma de describir esas actividades, ¿verdad? Sí, dígame, Aicia. Aicia? Sorry. No, it's okay. No, don't worry. It's okay. All right, so we can, well, in this case, we can continue, guys. So, like I mentioned at the beginning of the class, I want to help you guys so we can complete the activities that we have on the platform. So that is what we are going to do now. Okay, so como les mencioné antes, guys, me gustaría que podamos revisar la parte de la plataforma virtual, ¿verdad? Que podamos ver aquí las actividades que ustedes tienen, porque esas actividades las tenemos que entregar para el día de ahora, ¿verdad? Ya para el día de mañana, pues ya simplemente tendríamos la clase normal y se acaba este módulo, ¿verdad? Entonces vamos a ver esas actividades rapidito. Vamos a ver rapidito, ¿ves? Bueno, esto nos va a servir como un repaso también. Ok, lo vamos a ver rápido, ¿ves? Ok, so acá tenemos la primera actividad que tenemos para esta sección, que es la sección 5, la cual nos dice que veamos, que observemos estos relojes que tenemos acá y en base a la información que tenemos, que digamos qué hora es, ¿verdad? Entonces tenemos el primero. Bueno, creo que este es el primero, ¿sí? Sí, este es el primero. Y nos dice, what time is it? ¿Verdad? ¿Qué hora es? La aguja pequeña, la aguja horaria, está en la parte del número 7. Bueno, casi en el 7, ¿verdad? Y tenemos que la otra aguja está en el número 10, ¿verdad? Entonces, en base a esta información, guys, ¿qué hora es? ¿Qué hora es acá? Dígame, Vivian. ¿Será que solo yo no veo la pantalla o...? Oh, I'm sorry about that. I am sorry about that. No se ve la pantalla. I am so sorry about that. Okay, I forgot. Thank you, Vivian. Thank you. So here we go. Creo que estaba un poco... You're welcome, teacher. Creo que estaba quizás un poquito emocionado, ¿verdad? Entonces, okay. Ahí está. Ahora sí. There we go. So this, all right, so we have the clock here and it is asking what time is it, right? So as you can see, this arrow is pointing to the number 7. Then we have this one that is pointing to the number 10. Okay, so aquí tenemos, guys, el reloj.
vemos que esta aguja está apuntando hacia el 7 y esta hacia el número 10. Entonces, ¿qué hora es acá, guys? Tenemos acá varias opciones. It's 10 to 7. And 10 to 7. It's 10 to 4. Fighting. Vaya, tenemos ya 10 to 7. Ya dijeron 10 to 7. Alguien estaba diciendo otra cosa. It's 6:50. It's 6:50. 6:50, you said, right? ¿Estamos de acuerdo, guys? ¿Sería 6:50? Yes. Yes. Ok, perfecto. Sí, entonces tenemos las dos opciones, ¿verdad? Como mencionábamos antes, cuando ya se ha pasado de la media hora, nosotros podemos decir cuántos minutos faltan para que se cumpla la hora. Y la otra opción es simplemente decir la hora tal cual es, ¿verdad? Como las 6:50, las 5:45 y así, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos it's 10 to 7 or it's 6:50. So both of them are good, okay? So then we have the next clock here. And si se fijan, guys, en este caso la aguja de la hora está un poquito arriba del número 8, ¿verdad? Como que ya casi van a ser las 9. Y tenemos la otra aguja que está apuntando hacia el número 9. Entonces, ¿cómo sería acá? It's 8:45. 8:45, okay. It's 8:45. It's a quarter to 8. A quarter to 8, you said? No, tonight, please. Perdón. Ok, ¿alguien más, guys, que esté de acuerdo con Vivian o creo que Vivian o Jacqueline? Acaban de decir it's a quarter to nine, creo. It's a quarter to nine. Ok, perfect, yes. So yeah, in this case, it is a quarter to nine, ¿verdad? Estamos viendo acá en la imagen, faltan 15 minutos, porque falta un cuarto para que sean las 9, ¿verdad? Entonces, esas serían las dos opciones que tenemos, guys. Ok, vamos a continuar entonces. Vaya, el siguiente que tenemos acá, la aguja de las horas está apuntando hacia el número 11, ¿verdad? Y la aguja de los minutos está hacia el número 1. Entonces, ¿cuál sería la respuesta acá? Vamos a ver. Tenemos 4, por ejemplo. It's 5:11. It's 11:05. 11:05. Okay. And what else? It's 5:11. It's 5:11. 5:11, right. Perfecto. Muchas gracias, guys. Sí, recuerden que cuando está antes de la media hora, ¿verdad? Nosotros decimos cuántos minutos han pasado después de la hora. Y tenemos dos formas en las cuales lo podemos decir. Podemos decir, it's 5:11. Or you can also say, it's 5:11. They both basically mean the same thing, okay? So you can use both of them. That would be fine. Okay, so we have 5:11. And la otra opción sería, it's 11:05, ¿verdad? Dijimos de que en estos casos, cuando tenemos, por ejemplo, las 12:01, las 12:02, o 5, correcto, correcto, Lucía, it's 11:05. Perfect, thank you so much. So those are the two correct answers to this case. All right, so we're going to continue. We're going to move on to the next one, guys. Ya casi terminamos, ¿sí ven? Ya casi, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la siguiente. Tenemos el siguiente ejemplo y tenemos acá la aguja de la hora está un poquitito abajo de las 3 y acá tenemos la de los minutos que está apuntando hacia el número 3, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la respuesta en este caso? Las dos respuestas, más bien. Tenemos 3.
Ok, pues en este caso, guys, bueno, déjenme, yo se las voy a compartir, ¿verdad? Sí, I'm sorry, please go ahead. It's 3:15. 3:15, that is correct. That is one of the answers to this. It's 3:15. It's a quarter past three. Excelente, perfecto, guys. Así sería, ¿verdad? It's 3:15, o sea, las 3:15. Y también podemos decir que ha pasado un cuarto de las 3, ¿verdad? Entonces, esas serían las respuestas acá. Y bueno, por último, tenemos acá esto que está apuntando a las 4 y la de los minutos está apuntando hacia el número 6, ¿verdad? Entonces, eso está fácil. It's half past four. Correcto. Perfecto. Muchas gracias. Yeah. En este caso sería it's half past four. ¿Verdad? Estamos diciendo que ya pasó media hora de las 4, en este caso, ¿verdad? Entonces, it's half past 4. Very good. Okay, very good. And then, the other option that we have, it is 4:30, ¿verdad? It's 4:30. Correct. Thank you so much, Lucia. Yes, that is correct. So, we're going to check the answers, guys, really quick. Okay, and as you can see, we have all of the answers are correct. 20 out of 20, right? So that's good. Very good, guys. All right. So we are going to check the last part. We are almost done today. Okay, vamos a ver. Bueno, este ya lo habíamos hecho, que era del rising and falling intonation. So we're not going to do it again. We're going to do something different this time. Bueno, esa parte, guys, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que era lo de rising and falling intonation. So we're not going to do it again. All right, so we have this one. Oh, okay. So Marvin, okay, you have problems with what's Mary doing. You have a problem with that. So let's see. Let me see which one that is. What's Mary doing? Let's see. What's Mary doing? Okay, we're going to check that right now, Marvin. Don't worry. So let's see, let's jump to that part. Okay, acá Marvin nos estaba comentando que él tiene problemas con la parte, esta parte de what's Mary doing, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahorita qué es lo que pasa en este caso. Vamos a ver por acá. You're welcome, Marvin. Okay. Hola, teacher. Sí, dígame. Igual, a mí me pasa lo mismo con ese. Yo traté de llenarlo y me daba error, pero no sé. Sí, yo igual, teacher, llené varias, bueno, todas en sí. Tuve como 4 buenas. Uh-huh. Y las otras las tuve malas porque a lo mejor y para mí el sonido significa una cosa y en el audio significa otra cosa. Correcto, sí, tienen razón, guys. Yo entiendo esta parte que, bueno, es un audio, ¿verdad? Unos sonidos nada más. Entonces, es cuestión de percepción, ¿verdad? Para mí puede significar una cosa, quizás para alguien más significa otra. Entonces, ahorita vamos a intentar resolverlo todos juntos, ¿ok? Así que les voy a compartir el audio. Vamos a intentar hacerlo ahorita, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, en este caso, guys, para los que todavía no han llegado a esta parte, acá tenemos un audio y tenemos una serie de preguntas, ¿verdad? Nos dice, en el primer sonido, ¿qué es lo que está haciendo Mary? Ok, what's Mary doing? Based on the audio, ok? We need to answer on this blank. Okay, aquí tenemos un espacio en blanco donde vamos a ir contestando. Entonces, vamos a ver el primer audio, qué es lo que podemos entender. Vamos a ver, vamos a recargarlo. Porque... Ok.
What's Mary doing? Vamos a ver. Answer questions about each sound. One. Ok, bueno, ese sería el primer sonido, guys. Si ustedes se dan cuenta, acá suena como unos vehículos, ¿verdad? Como el, no sé, el tráfico, algo así. Entonces, en base a lo que hemos visto ahora de las actividades, ¿cuál creen ustedes que pudiera ser la respuesta? En base a lo que hemos visto. The first one is, she's driving. She's driving, she's right? Driving. Okay, very good. Yes, it seems like she's driving because you can listen to like the sound of the cars and like that, right? So let's continue then. Let's leave it like that. She's driving. Okay, en el segundo sonido, vamos a ver qué es lo que está haciendo Mary. Vamos a ver. Solo permítanme un momento acá. Un poquito complicado. Vamos a ver. Lo vamos a abrir en otra página mejor. Ok, aquí vamos otra vez, guys. Answer questions about each sound. One. Two. Ok, bueno, tenemos el segundo audio, guys. Si ustedes se pueden percatar, parece como agua, ¿verdad? Como agua que se está moviendo. Entonces, ahora hemos visto algo que involucra, una actividad que involucra el agua. Entonces, ¿cuál sería, según ustedes? Vamos a ver. Swimming. 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 Excellent, yes. So, in this case, it seems like she is swimming, right? So we are going to say that she's swimming. Okay, let's do it. All right, guys. So we're going to listen to the sound number three. What's Mary doing? Number three. Three. Ok, bueno, en este caso, guys, pareciera como que se escucha ahí como unos platos, ¿verdad? Con tal vez cucharas, tenedores. Entonces, ok, Marvin, that's a good one. Yes, it can be. So, no problem. Bueno, ¿qué piensan ustedes en este caso de la que acabamos de escuchar? ¿Qué pudiera estar haciendo ella? Eating. She's eating, right? It seems like she's eating. Eso sería como la forma más básica, ¿verdad? De esto. She is eating, específicamente, ¿verdad? All right. Very good, guys. We're going to check the answers at the end. So let's continue to the next one here. Bueno, vamos a ver acá. Número cuatro. Four. Evans prison. Come see me. Street next Wednesday night. Okay. ¿Qué piensan de esta, guys? Watching TV. No. It's bad because I answer that question is wrong. So I believe maybe listening the radio. Listening to the radio. That could be, yes. But it seems like she is watching TV, that seems. But we can... It isn't watching and it isn't listening.
It isn't. Okay, I was trying to finish the platform. Vamos and a I ver. Didn't have the tip. She is watching TV. It's correct. Vamos a ver. She's watching television. Oh. Vamos a ver. Vamos a probar. Ya vamos a ver, Marvin. Vamos a ver cuáles son las respuestas aquí. Okay. Then number five. Let's listen to number five. And then we're going to check the answers, okay? Five. Ok, aquí creo que está bastante claro, ¿verdad? ¿Qué pudiera ser? She's dancing. Yes, that's what it seems. She is dancing. So, good. Bueno, vaya, casi terminamos, guys. Vamos a ver. Nos faltan tres más, ¿verdad? Vamos a probar aquí. Six. Ok. ¿Qué piensan de esto? Aquí suena como una cadena, ¿verdad? Parece que yo diría que está manejando una bicicleta. Yes. So, what would be the answer then, guys? She is riding a bike. She's riding a bike. Correct. Let's do that. Okay, she's riding a bike. Lo que acabamos de ver, ¿verdad? Las actividades. Entonces vamos por las últimas dos, guys. A ver qué pasa. Seven. Ok. ¿Qué piensan acá en esta, en la número siete? She's playing tennis. Right. She's playing tennis. Ok, so let's do that one. Vamos a ver qué pasa al final. Ok, tenemos la última, guys, el número 8. Ok, vamos a ver qué pasó. Se quedó trabado. Ok, guys, I'm sorry about that. I'm going to reload the page, okay? So please bear with me. We're going to listen to this again. Seven. Eight. Answer question. Ok, very good. So, en este caso, guys, bueno, lo que podemos escuchar es como una máquina de escribir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en una máquina de escribir? She's typing, maybe. Of course, she's typing. She's typing, right? Ok, so let's do that one. She's typing. Pienso que esa sí me dio problemas, ese sonido, la última, la número 8, sí, a mí me dio un gran problema porque no sabía que, o sea, no distinguía exactamente el sonido, sí. Ah, sí, no, no hay problema, de verdad, creo que a muchos nos ha dado como problema, ¿verdad?, esa parte. Permítame, acá sí, creo que sí. She's watching television, so let's see, it seems like that is not the answer here. TV, she's watching TV. That's, okay. Watching TV, just like. A mí me salió mal en la última también, no lo pude distinguir. Ah, bueno, sí, creo que la mayoría, ¿verdad? Hemos tenido como problemas con esa parte, porque solamente se escucha a alguien como que está ahí tecleando, ¿verdad? Entonces hay muchas posibilidades. Creo que alguien me comentó que pensaba que era que ella está trabajando, lo cual también es muy acertado, ¿verdad? Pero tenemos que escuchar exactamente como lo que, lo más cercano al sonido, ¿verdad? En ese caso era tecleando, ¿verdad? Entonces typing es como el más apropiado en ese caso, ¿verdad? Entonces esas serían las respuestas, guys. Si ustedes ven acá en la que nos decía Marvin, she's watching TV.
That is the correct answer to that one. Okay, so you have the answer here, guys. If you want to, you can write it down. For the ones that have not completed the assignment yet. Okay, si no tienen problema, guys, lo pueden anotar esto para los que no lo han completado todavía. Esas serían las respuestas correctas, ¿verdad? Creo que acá esta de swimming, creo que nos hizo falta. Aquí la escribí mal, pero sí es she is swimming, ¿ok? Esa sería la respuesta correcta. Y acá es she is driving. Así que ahí tenemos las respuestas para este caso, ¿verdad? Aquí me hizo falta la M. Vamos a ver otra vez. Ok, ahora sí, ya tenemos todas correctas. Así que esas son las respuestas para esta parte, guys. Vaya, entonces, guys, esto sería lo que íbamos a ver para el día de ahora. Creo que con toda esta información, ustedes ya pueden completar, ¿verdad?, la plataforma virtual. Vamos a ver. Bueno, nos hizo falta escuchar este audio, guys. No sé si a ustedes les gustaría escucharlo o si no, lo dejamos para mañana. Creo que con la información que hemos visto ahora, ya ustedes pueden completar todas las actividades, ¿verdad? Y si gustan, el día de mañana, pues vemos el video, porque ya nos pasamos un poquito de la hora de la clase. Que no sé si tienen alguna pregunta, guys, algo que no les haya quedado claro hasta el día de ahora, alguna interrogante, algo que les gustaría comentar. Okay, so we have no questions. Okay, well, in this case, guys, just want to thank you again one more time. Thank you so much for coming. And well, remember that we need to complete this for today. If you have any issues, remember that you can write to Carla. She's going to help us with this. And well, so I will see you guys tomorrow. Tomorrow is going to be the last class of this this level. And then I think that we're going to have like some vacations. Then after that, I think that you are going to come back for the next, you know, level. So well, thank you one more time, guys. I hope you have a great evening. Thank you. Good night. Good night. Thank you. Good night. Thank you. Good night. Good night. Goodbye, everybody. Take a shower. Good night. Bye. Good night. Good night.